Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza semanal para motivaros y acompañaros si estáis en la misma situación que yo y tenéis que hacer un montón de cosas en casa. Lo primero que voy a hacer es poner una lavadora y así mientras la lavadora va funcionando yo voy limpiando otras cosas. Aunque es ropa de color, he puesto dos cacitos de percarbonato en el tambor junto con la ropa y como he mezclado varios colores, le voy a poner una toallita de estas antitransferencia de color que yo las compro en Mercadona, pero las venden en muchos supermercados. Y la verdad es que van fenomenal porque así te aseguras que no haya ningún accidente de mezclas de colores. Este es el detergente que estoy utilizando ahora, el azul de la marca Superpaco del día, que está muy bien de precio y me está gustando bastante. Y el suavizante también es del día, de albaricoque y nectarina, y la verdad es que huele súper bien. Y ahora voy a preparar la cesta de la limpieza con todos los productos que voy a utilizar hoy y así me la llevo conmigo y no tengo que estar haciendo viajes a la cocina para coger los productos. Esta cesta me preguntáis mucho por ella y la compré hace tiempo en Amazon. Hoy voy a empezar por esta habitación que necesitaba una buena limpieza a fondo. Había quitado las sábanas para que respirara el colchón y había dejado la ventana abierta para que se ventilara todo. Y ahora voy a pasar el aspirador antiácaros por todo el colchón y vais a ver todo lo que recoge. Aquí lo tenéis, ¿qué os parece? Yo paso el aspirador antiácaros una vez a la semana. Y este lo compré en AliExpress hace bastante tiempo y está descatalogado, pero bueno, siempre que me preguntáis os recomiendo uno de Amazon, que de hecho es el que sorteé hace poquito, así que ese tiene muy buenas opiniones y la verdad es que si tuviera que comprarme otro, seguramente me compraría ese. Como os he comentado antes, hoy quiero hacer una limpieza profunda de la habitación, así que voy a separar el canapé y ya veis cómo está el zócalo por detrás. Era muy necesario. Estas son cosas que hacemos de vez en cuando y muchas veces se nos olvidan, así que este es tu recordatorio para que separes la cama y limpies por detrás. Y ahora voy a hacer la cama, voy a poner sábanas limpias, que ya sabéis que hacer la cama es lo básico en una habitación si queremos que se vea limpia y ordenada, aunque realmente no lo esté. Estamos en febrero y nosotros todavía no hemos puesto el nórdico, pero es que no está haciendo nada de frío. Yo no sé vosotros si ya lo habéis puesto o seguís como yo con la colcha de verano. A mí no me había pasado nunca de estar en febrero con la colcha de verano. Y realmente tengo ganas de poner el nórdico porque me gusta mucho más cómo queda la cama con el nórdico. Creo que queda mucho más mullidita y más vestida, pero es que no está haciendo nada de frío.
that we disagreed. Just cut my respect deeper. I'm feeling that we are something really, oh, special when I look back on us. It's starting to sink in, don't want it to be misunderstood. Rolling in the deep, don't want to break this. 'Cause you must trust me, I can never do you wrong. I'll take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. So baby, won't you trust me? 'Cause you must trust me, I can never do. Cuando ya tengo la cama hecha, me gusta pulverizar este refrescante de textiles que lleva 2 tazas de agua, media taza de alcohol y 2 tapones de suavizante. Ahora voy a limpiar las mesitas de noche, que les hacía mucha falta porque estaban muy sucias, y lo primero que hago es pasar el plumero antes de limpiar con la bayeta y el producto. Es algo que a mí me va muy bien hacerlo así, porque de esta manera quitamos el exceso de polvo y no se queda todo el polvo y las pelusas pegadas a la bayeta. Porque de esta manera creo, o al menos a mí me da la sensación, de que ensucias más que otra cosa. Y como veis, he conseguido el multiusos de bicarbonato de Fabulosa. El otro día fui a Action y quedaba 1, así que me lo llevé, porque las últimas veces que había ido no quedaba ninguno. Desde que descubrí este producto, se ha convertido en mi favorito. Primero, que me encanta cómo huele. Tiene que ser este, que es mi aroma favorito, porque Fabulosa tiene muchísimos aromas. Este es el de limonada rosa. Y lo que más me gusta de este producto, aparte de su precio, que creo que cuesta 1,75 si no recuerdo mal, es que sirve para todo. Sirve, bueno, hasta para cristales y para acero inoxidable. De hecho, la parte cromada de la lámpara la he limpiado con este producto y ha quedado reluciente. Pero lo malo es que yo solo lo encuentro en Action, y es una tienda que está muy bien, pero todavía hay muy poquitas en España. Like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you. Ahora me paso a las estanterías, voy a retirar todo y, como siempre, paso el plumero y después limpio con producto. Este tipo de plumeros son ideales porque no esparcen el polvo, sino que lo atrapan. Yo lo compro en Mercadona, pero lo podéis encontrar en Amazon, en AliExpress, en Temu, incluso de la marca Swiffer, me parece que lo podéis encontrar en Action, en Carrefour, en Alcampo. De hecho, Swiffer tiene un plumero con el palo telescópico, de estos que se hacen más largos, y va muy bien para limpiar en zonas altas. Como veis, ya no tenemos aquí el ordenador. De momento esta zona se va a quedar así porque el escritorio me gusta como queda. Y de hecho tengo pensado comprar un espejo tocador para convertir esta zona pues en un tocador. He visto un espejo muy chulo con luces que creo que podría quedar muy bien, y además aprovecharía para tapar ese agujero
que ahora yo lo tenía tapado con el posavasos. Pero bueno, este escritorio es de IKEA, es uno muy básico y viene así con este agujero para pasar los cables. De hecho, todavía tenemos que cambiar esta tabla y poner el cajón que venía originalmente. Nosotros lo cambiamos para poder poner el teclado, pero lo tenemos todavía así sin acabar porque, bueno, pues entre unas cosas y otras no nos hemos puesto. Voy a seguir con la tele, le paso el plumero por delante, por detrás, bueno, para quitar todo el exceso de polvo y también voy a limpiar la pantalla, que aunque parece que esté limpia, pues siempre cuando hago limpieza a fondo me gusta darle un repaso. Siempre la limpio con este limpiapantallas de Mercadona, pero si no lo podéis encontrar, lo podéis limpiar perfectamente con mitad agua, mitad alcohol, pero siempre teniendo en cuenta que no debéis pulverizar el producto sobre la pantalla directamente. Lo pulverizáis en la bayeta y después limpiáis. Con la chimenea sigo el mismo proceso, primero el plumero y después la bayeta con producto. Siempre que miro la chimenea, veo esa picada que tiene de un día que grabando se me cayó el aro de luz y golpeó directamente la chimenea. No sabéis lo mal que me supo, pero bueno, todo sea eso porque tiene solución y se puede reparar. Y ahora voy a limpiar los espejos. También para que tengáis un resultado óptimo a la hora de limpiar vuestros espejos, os recomiendo pasar primero el plumero para retirar el exceso de polvo y después ya limpiarlos con el producto que más os guste. En este caso, utilizo el limpiacristales en espuma en aerosol de Mercadona, este me encanta, y una bayeta especial para cristales. Pero un truquito que seguramente muchos de vosotros utilizáis y a mí me va muy bien para no tener que subirme a ningún taburete y a ninguna escalera es utilizar una mopa, engancharle la bayeta especial para cristales y de esta manera puedes limpiar las zonas altas, ya sean espejos o no, ¿eh? En este caso pues es espejo. Pero yo lo hago así porque arriba del todo no llego y esta es una forma para poderlo limpiar sin tener que subirme a ningún sitio. Para terminar en la habitación voy a limpiar el vestidor, ya me tocaba porque tenía muchísimo polvo, de hecho al no tener puertas acumula muchísimo polvo y muchas veces me decís que os cuente cosas de las que me arrepiento, cosas que he puesto en mi casa y me arrepiento de haberlas puesto, pues esta es una de ellas. Me arrepiento de no haber puesto puertas en el vestidor por dos razones. La primera es porque visualmente todo tiene que estar muy ordenado, porque como algo esté desordenado enseguida se ve mal, hay mucho ruido visual y si tienes puertas, pues cierras la puerta y listo, se ve todo mucho más limpio y más ordenado. Y la segunda razón es por el polvo, porque al no tener puertas se acumula muchísimo más polvo. Cuando pusimos el vestidor hace 5 años,
pues me gustaban más los vestidores abiertos y con el tiempo mis gustos han cambiado y vamos evolucionando. Y bueno, también es cierto que hasta que no vives con una cosa durante un tiempo, pues no te das cuenta de lo que realmente es más práctico o no. Así que bueno, este es mi consejo por si alguno de vosotros está en proceso de haceros un armario vestidor, que lo tengáis en cuenta. My friends keep telling me that it was for the best, but I don't know if I will make it through. 'Cause every morning I wish you were here with me, watching the sunlight fill my room. Falling asleep at night, thinking about you. Aquí podéis ver todo el polvo que tiene el zapatero para que veáis que no me lo invento. Why did you have to be so cruel? I guess I should have known it from the start. But baby, I was so caught up in you, picking up the pieces of my heart. Oh baby, let me hold you. I just wanna hold you. Girl, I know we said some things we didn't mean, but that we could figure this one out. Hate the fact that our love now is separate, but maybe someday you will realize. 'Cause every morning I wish you were here with me, watching the sunlight fill my room. Falling asleep at night, thinking about you and me. Why did you have to be so cruel? I guess I should have known it from the start. Ya con la habitación limpia y el vestidor también, me paso al baño, al pequeño aseo que tenemos en nuestra habitación, y lo primero que voy a hacer es limpiar los cuadros, que cogen muchísimo polvo. La verdad es que este baño es muy pequeñito, así que se limpia muy rápido. El inodoro lo limpio con este desinfectante para baños que compro en Mercadona. Voy a pulverizar bien el producto por todo y lo voy a dejar actuar mientras limpio el mueble. También he hecho un buen chorro de este gel de flor de cerezo que huele súper bien y también lo compro en Mercadona. Y mientras tanto los productos van haciendo su efecto, voy a limpiar el mueble con Cif. Este es el Cif de limón, que ya sabéis que es mi favorito. Adoro este producto porque es un producto que sirve para todo, es todoterreno, y tanto el mueble como la grifería la limpio con el mismo, y la verdad es que elimina muy bien la cal, lo deja todo brillante y con un aroma increíble. También tengo este cepillo de dientes que utilizo exclusivamente para la limpieza de todas aquellas zonas que con el estropajo o la bayeta normal no puedo llegar a limpiar. Watching the sunlight fill my room. I guess I should have known it from the start. But baby, I was so caught up in you, picking up the pieces of my heart. Oh baby, let me hold you. I just wanna hold you. I guess I should have known. Los productos ya han hecho su efecto, así que voy a terminar de limpiar el inodoro. Esta escobilla es la que os enseñé en el último haul de Temu, que de verdad os la recomiendo al 100%, a mí me ha encantado. Me ha gustado tanto que me compré otra para el segundo baño de la casa, así que ya la tengo en los dos baños y sinceramente
Siento que limpia muy muy bien. Además, no sé, hace espumita del producto. De verdad que creo que es una de las mejores que he tenido. Ya sabéis que yo soy muy sincera con todo y la escobilla de silicona que tenía también era de Temu. Al principio me gustó que llegaba a rincones donde la escobilla normal no llega, pero sí que es verdad que con el uso, pues con el tiempo me daba cuenta de que me atrasaba con la limpieza porque no limpiaba del todo bien. Antes de guardar la escobilla me gusta pulverizar un poquito del mismo desinfectante que utilizo para el inodoro para que se vaya desinfectando. Hoy también quería limpiar los zócalos, así que primero lo que hago es pasar el aspirador con la boquilla fina. Y aunque en ese bote ponga armarios cocina, ya sabéis si lleváis tiempo conmigo que lo que hay ahí dentro es agua con alcohol. Y sinceramente es una mezcla que va muy bien para limpiar cualquier cosa, porque al llevar el alcohol no hace falta secar. Entonces simplemente pues dándole con una bayeta ya se quedan bien y al llevar el alcohol pues se seca muy rápido sin dejar rastro ni nada y no tenemos que secar, por lo tanto pues es mucho más rápido. La lavadora ya ha terminado, así que voy a sacar la ropa, la voy a meter en la secadora y la ropa que no meto en la secadora la voy a tender. Normalmente casi todo lo meto en la secadora, así que es cierto que algunas prendas, porque no quiero que encojan o porque son más delicadas, pues prefiero tenderlas. Y tengo este tendedero que ocupa muy poquito espacio, además es plegable y cuando lo plegas ocupa todavía menos. Y me va muy bien. Este lo compré en Amazon y bueno, que sepáis que casi todas las cosas que tengo en casa, o por lo menos las que son de Amazon, que no son pocas, las podéis encontrar en mi escaparate de Amazon, que os dejo siempre el enlace en la cajita de descripción y lo tenéis todo ordenado por carpetas. Ahora ya me paso al salón y lo primero que voy a hacer es limpiar este espejo que le hacía mucha falta. Y me preguntáis mucho por este espejo. Nosotros lo compramos por internet, creo que fue una de las primeras cosas que compramos para este piso, y lo compramos en Espejos de Pared. La verdad es que, bueno, he escuchado muchas opiniones sobre esta página de personas que han comprado y nunca les ha llegado el espejo o que les ha llegado roto. Yo solo puedo deciros que nosotros tenemos el espejo en casa, que no tuvimos ningún problema y que nuestra experiencia fue buena. También conozco mucha gente que lo ha comprado y les ha llegado bien y lo tienen en su casa. Así que bueno, no sé qué deciros, simplemente pues yo puedo contaros mi experiencia. Lo siguiente que hago es aspirar bien el sofá. Me gusta aspirarlo una vez al día porque al tener las perritas las subimos al sofá, sueltan pelo, yo también suelto pelo y bueno, pues creo que es una forma de mantener el sofá mucho más limpio. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. Había puesto a lavar las fundas de los cojines, así que ahora las voy a colocar. Y por cierto, os quería comentar que por Instagram voy a proponer un reto de limpieza cada mes. Este mes de febrero, una de las tareas que hay que hacer es lavar todas las fundas de los cojines. Y bueno, esto de los retos consiste en hacer durante todo el mes pues una serie de tareas, da igual el orden, no hace falta seguir ningún orden, y creo que es una forma muy chula de motivarnos entre todos y de recordar a lo mejor pues limpiar cosas que a veces nos olvidamos. Así que si no me seguís por allí, os lo dejo por aquí por pantalla para que os animéis. Y bueno, pues se trata eso, de animarnos entre todos, de ir compartiendo nuestros logros y motivarnos un poquito. La plantilla con el reto de este mes la encontraréis en historias destacadas de Instagram en una carpeta que se llama Febrero. And I just wanted to say that you can take me high.
Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. Y ahora voy a limpiar la mesa, voy a recoger los manteles, el paño de cocina, también voy a aprovechar para limpiar las migas y los mandos de la tele, del aire acondicionado y demás, los guardo en su cajita, que esta caja es de West Wing, que también me preguntáis, y ahora sí que voy a limpiar la mesa. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. Cuando tengo el sofá bien colocado, también me gusta pulverizar el mismo refrescante de textiles que os he enseñado antes y que he pulverizado en la cama. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. Y para acabar, me voy a la cocina, voy a encender mi vela y me pongo a llenar el lavavajillas que lo tenía que poner, pero todavía cabían bastantes cosas, así que me quería esperar para llenarlo del todo. Y sí, las cápsulas para el lavavajillas las guardo en este bote que pone azúcar, pero como nunca pongo azúcar ahí dentro, pues creo que es una forma de tenerlas a mano y de que quede bonito. Mientras estoy fregando, me encanta ver una serie, en este caso estoy viendo Mujeres Desesperadas, que la he visto tropocientas veces, pero la verdad es que nunca me canso de ella, aunque es cierto que ahora estoy buscando serie nueva, así que os agradecería muchísimo que me dejarais en comentarios vuestras recomendaciones. El producto que más me gusta para limpiar el fregadero es el Cif de limón, aunque es cierto que lo utilizo para muchísimas cosas, para limpiar el horno, para limpiar la vitrocerámica cuando está muy sucia. La verdad es que mi favorito es el de limón porque tiene un aroma muy agradable, pero cualquier Cif crema que encontréis os vale. También lo utilizo para limpiar las cosas de polipiel, ya sea el cabecero, sillas de polipiel, lo que sea. Os lo recomiendo. Para acabar en el fregadero me gusta echar un chorrito de este ambientador concentrado de la marca Foresan y después echar agua caliente. Aparte de eliminar los malos olores, deja un olor muy rico en la cocina. Este lo compro en Mercadona. En Mercadona creo que solo tienen esta fragancia, pero Foresan tiene 4 o 5 fragancias que la verdad es que todas huelen muy bien, pero solo se pueden comprar por internet. Me parece que en páginas como Perfumes Club o Marvimundo. Yo las tengo todas y la verdad es que todas huelen muy bien. Además son botes que, aunque son pequeños, duran un montón. La placa de inducción la limpio con este spray que compro en Mercadona, que es especial para placas de inducción y es mi producto favorito.
De hecho, se me estaba acabando, ya no salía más el spray, así que lo he abierto y he acabado de echar el producto que quedaba. Sigo con las encimeras, las voy a limpiar con el mismo multiusos de Fabulosa que he utilizado para los muebles de la habitación. Si leéis las instrucciones, os pone que elimina muy bien la grasa y además es que es cierto. Esta zona siempre intento que esté lo más despejada posible, aunque a veces es difícil y se llena de cosas porque pues llevamos algo en la mano y no sabes dónde dejarlo y lo ponemos en la barrita. No sé si a vosotros os pasa, si tenéis en la cocina alguna mesa o alguna barra y tenéis este mismo problema que vais dejando todo allí y al final se acumula todo. Los muebles de la cocina los limpio con esta mezcla, 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol. Yo utilizo alcohol de limpieza de Mercadona, pero os sirve el alcohol de limpiar heridas al 70%. Y de verdad que he probado muchas cosas, pero esto es lo que mejor me va. También limpio con esta misma mezcla la campana extractora, que es de cristal. Y lo que os comentaba antes, que con esta mezcla no hay que secar. En cambio, con otros productos de limpieza siempre tenemos que estar con un trapo aparte para secar, porque si no quedan marcas. En cambio, con esto no es necesario, así que es muy fácil de limpiar. El pie metálico del taburete también lo limpio con el multiusos de Fabulosa. Ya os digo que es fantástico tener un solo producto para poder limpiarlo todo o casi todo, ya que el acero inoxidable es algo que muchas veces no sabemos con qué limpiar y con este producto queda increíble. Aunque una mezcla que va muy bien para el acero inoxidable es agua, vinagre y unas gotitas de aceite de oliva o aceite de bebé. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.